Aldo, muy buenos días. Bienvenido una vez más a Enfoque Social, aquí a Radio Conexión Abierta. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Un gusto estar charlando contigo, ¿eh? Aldo, ¿en qué momento estamos del plan de Milei? Mira, estamos avanzando y empiezan a aparecer algunas cosas nuevas que son positivas. Después podremos ver qué se logró y qué se puede esperar hacia adelante. Pero cuando se hablan de brotes verdes, nos recordamos otras épocas y acá también están empezando a aparecer brotes verdes. Eso que quiere decir que, si bien algunos estimaban que el proceso de recuperación económica iba a empezar en el segundo trimestre, la verdad es que se ha demorado. Pero ya en el mes de julio empezamos a ver que la mayoría de los sectores mostraban, los macro sectores, ¿no? Porque a veces uno habla de recuperación económica y se supone que todos los sectores y todas las empresas y todos los trabajos se están recuperando, y eso no es así, ¿no? Hay un proceso de caída del nivel de actividad. Cuando uno toca fondo, hay algunos que siguen cayendo, otros que se estabilizan, otros que todavía no alcanzan a mejorar lo suficiente como para arrastrar el conjunto al alza. Y cuando empieza a recuperarse, que es lo que sucedió en julio, también sigue habiendo sectores a los que les va mal, ¿no? Empresas a las que les va mal, trabajadores a los que les va mal. Pero ya empieza a aparecer una mayoría que tracciona al alza. Y por otro lado, también es cierto que si uno se compara por ahí con meses anteriores, los años, seis meses o lo que sea, también ve que sí, mejoré, pero estoy peor que hace seis meses o un año. Y sí, lo que pasa es que con una recesión lo que sucede es que uno cae como en un pozo, ¿no? Totalmente. Uno, la verdad es que si empieza a ver que empieza a salir del pozo, y está mejor que seguirse cayendo, ¿no? Entonces, la buena noticia es que empezás a salir del pozo, ¿no? Que ya te sentís cómo te sentías hace un año. Quizás para eso hay que seguir trepando en ese pozo, que lleva tiempo, hasta que, bueno, ves que efectivamente saliste de él y empieza en lo que llamaríamos en economía ya no una recuperación económica, sino crecimiento de verdad, ¿no? Y a eso es a lo que se supone que está apuntando esta gestión, a que la Argentina sea un país normal. Nosotros venimos desde hace décadas ya empobreciéndonos relativamente contra el resto del mundo, yendo de crisis en crisis, y bueno, ese es el camino que hay que corregir. Hay que empezar a ser un país normal en el cual se gesten, como pasa en muchísimo, que no te tenés que ir muy lejos acá en la Argentina, oportunidades cada vez mayores de progreso para todos sus residentes, ¿no? Que no se tengan que ir nuestros jóvenes a buscar a otros países esas oportunidades, o nuestros emprendedores, porque acá es un coto de caza de la política para ver quién los exprime más, quién le dice cómo tienen que hacer por las cosas. Se supone que ellos manejan negocios, sus negocios, saben manejarlos mucho más que un funcionario, pero parece que acá los funcionarios, cuando asumen, son dioses y saben más que vos, ¿no? Como tengo que ser periodista, yo como tengo que ser economista, y nos dicen cómo hacerlo. Y así nos termina yendo mal a todos, porque si vos sos peor periodista, yo soy peor economista, el señor kiosquero, peor kiosquero, porque le damos bolilla a lo que nos dicen quienes no saben hacer nuestros trabajos, eso empeora la calidad de vida del conjunto, no solamente la. Se comienza ese camino, esa promesa, a poder realizarlo. Concretamente, la palabra impuesto, y estoy hablando del impuesto país, que finalmente, ahora sí, bajó en el comienzo de este corriente mes, ese 10% de 17 y pico a 7 y pico, y que ya está también la promesa de que no se lo renovaría entonces en diciembre, es decir, que va a desaparecer por completo a fin de año. Exactamente, y no es el único impuesto que ha bajado, ¿no? Hay algunas retenciones que también han disminuido, otros que se llaman impuestos a los sellos, que también se han bajado. Claramente no son, excepto en este caso del impuesto país, son impuestos que tenían una alta capacidad de daño, pero recaudaban muy poquito, los que se vienen eliminando, ¿no? Y reduciendo.
Pero en el caso puntual del impuesto a países, es un impuesto que es cierto que se aumentó y se amplió su cobertura fuerte en esta gestión, ¿no? Totalmente. Al principio de esta gestión, Sí, pero podemos hay decir de que están quitando en este momento, perdóname, lo que en realidad en su momento aumentaron, ¿no? Exactamente, pero ahí hay un error de mis colegas al evaluar, y muy político, por supuesto, y eso ya es a propósito, evaluar lo que sucedió. A ver, por ejemplo, vos hablabas del impuesto a las ganancias, ¿no? El impuesto a las ganancias deberían haberle cambiado ya que aprobaban una ley Claro, que el el nombre. nombre en todo el mundo se llama impuesto a los ingresos, si no empezamos Exactamente. con esta tontera de estar diciendo no son ganancias las de los trabajadores. En realidad, si le hubieran puesto el nombre que tienen en todos los países normales, que en todo se cobra impuesto a los ingresos, no estaríamos en esa discusión pava. Pero superada esa discusión pava y que se trata de un impuesto a los ingresos, el año pasado se quitó ese impuesto, es cierto, pero no es que no aumentaron ningún otro impuesto. Aumentaron otro impuesto, el impuesto inflacionario. Total. Porque lo que no se cubrió, ¿sí?, con ese impuesto a las ganancias por una decisión demagógica y política, ¿sí?, de quitar este impuesto a los ingresos, resulta que se cubrió dándole a la maquinita a más no poder, y así tuvimos la estampida inflacionaria que sufrimos con su pico de 25% en el mes de diciembre. Además, el impuesto inflacionario es el peor de los impuestos porque Total. en realidad el impuesto inflacionario como lo que hace es apropiarse de parte del poder adquisitivo de lo que la gente tiene en pesos, de lo que tiene guardado en moneda argentina, en realidad a los que más le quita proporcionalmente a lo que tienen es a los sectores de menores ingresos porque casi todo lo que tienen está en pesos, ¿sí? O Así sea, es es. el impuesto más injusto del mundo. O sea, lo que se hizo el año pasado fue dejarle de cobrar impuestos a los que estaban mejor para cobrarle impuestos a los que estaban peor. Una barbaridad, fue un absurdo lo que se hizo. Y entonces, ¿ahora qué es lo que sucedió a principio de esta gestión? Bueno, no queremos cobrar más impuestos inflacionarios. Lo que hemos vivido de inflación hasta ahora en realidad es el haber destruido el valor de nuestra moneda, porque se paga en cómodas cuotas, digamos, este impuesto inflacionario, el año pasado para pagar excesos absurdos de gasto electoral. Bueno, a eso ya había que pagarlo, no se puede revertir esos errores, hay que pagar los costos, ¿sí? Y para dejar de emitir y por lo tanto no seguir generando impuesto inflacionario hacia adelante, lo que hizo esta gestión es dejar de emitir, primer punto, y segundo, tener que igualar los gastos con los ingresos, para lo cual hubo que subir un impuesto que ellos mismos desde el principio dijeron, esto es absolutamente dañino, es uno de los peores impuestos, pero peor es el impuesto inflacionario, ¿no? Y además nos va a llevar a una hiperinflación. Bueno, pongamos este y tratemos de sacarlo lo más pronto posible en la medida que se vaya recuperando la recaudación y vayamos acomodando los gastos a los ingresos. Y eso es lo que ha sucedido, no es verdad, eso es mentira, y lo desafío a cualquiera a esta discusión que se haya aumentado los impuestos en esta gestión. Y para demostrarlo, vos sabés que nosotros en esta gestión hemos tenido, los argentinos estoy hablando, un gobierno que logró equilibrar por primera vez en muchísimo tiempo sus gastos con sus ingresos, que es lo mismo que hacemos todos los en nuestro negocio, en nuestra vida familiar, para no quebrar, ¿no? Pero acá los gobiernos hacían cualquier otra cosa. Y ahora, y eso se hizo bajando el gasto público. Ahora, entonces, si aumentamos los impuestos, ¿cómo que bajamos el gasto público? ¿No? O sea, Claro. no, no, lo que hicimos fue cambiar un impuesto por otro. Y ahora lo que se está haciendo es ir justamente a una estructura impositiva mucho mejor. El impuesto, mal llamado impuesto a las ganancias que se aprobó, justamente era lo que había que hacer en todo caso el año pasado, que era. En todo el mundo el impuesto a los ingresos se cobra a aquellos que ganan más que la media en términos de sueldo en ese país, ¿no? Y acá en la Argentina, durante el kirchnerismo, como ellos querían gastar cada vez más, lo que sucedió es que subían por debajo de lo que tenía que subir, que es por debajo de la inflación,
el mínimo no importa. Total. Entonces, cada vez había más gente que estaba alcanzada, Exacto. que no cobraba del ingreso medio para arriba de la sociedad, sino que cobraba mucho menos, alcanzada por este impuesto. Eso era un disparate. Además, otra cosa que pasaba, vos empezabas a pagar el impuesto a las ganancias y ya empezabas con una alícuota como si fueras rico, Claro. ¿no? Cosa que no eras. Recién empezabas a pagar el impuesto a las ganancias siendo, teniendo ingresos muy bajos. Entonces, eso era lo que había que corregir. Eso es lo que se corrigió en la actual ley. Entonces, ahora vamos a tener un impuesto a los ingresos, es así, debería llamarse, como el que se paga en los países normales del mundo, y que es mucho más justo que la gente que gana sobre la media del ingreso nacional, que paguen ellos impuestos y no que paguen los más pobres con impuesto inflacionario. Esa es la lógica que tiene que venir hacia adelante. Y la otra lógica, que ya lo han dicho, por eso en la medida que cuentan con más ingresos, porque ahora por suerte se va a recuperar, se está empezando a recuperar la economía, o sea que uno debería imaginarse que van a contar con más ingresos, esta lógica de, mire muchachos, cada peso que entre, lo vamos a tirar a bajar la presión tributaria, ¿sí? Para que este país pase a ser un país razonable y en el cual la gente quiera trabajar, producir y crear. Y eso va a ser así, o sea, van a usar cada peso que entre más para eso y no para malgastarlo. Por momentos, el nivel de emisión para vos, el del propio gobierno de Javier Milei, ¿ha sido un poco más de la cuenta para tu gusto, para tu criterio? A ver, en la historia en realidad lo que sucedió es, en cuanto asumió el presidente Milei, cortó la emisión. O sea, no emitió un peso más. Y eso, ¿por qué? Fue lo que muchos economistas criticaron. ¿Por qué en vez de dejar de emitir, por qué no seguís emitiendo menos? No el disparate que se venía emitiendo, Total. seguís emitiendo menos, porque eso tiene el otro que vamos a ver dentro de un rato. Pero se dejó de emitir, ¿eh? Y eso es porque fueron sobre seguro. La única forma de parar un proceso hiperinflacionario, pero de seguro, ¿sí? Quebrarle la columna vertebral, es dejar de emitir. Y como quisieron correr riesgo cero de que estallara una hiperinflación en la Argentina, hicieron eso. Haber emitido, aunque sea menos, hubiera implicado correr el riesgo de que la hiperinflación termine estallando. Obviamente, cuanto más hubiéramos seguido emitiendo, mayor hubiera sido ese riesgo. Ahora, ¿por qué muchos economistas discutieron esta decisión? La criticaron, porque implicó del otro lado igualar el gasto con los ingresos, porque si no tenés con qué financiarlo, tenés que gastar lo que te entra. Y eso implicó un ajuste fiscal que fue muy duro y el aumento del impuesto país. Ahora, había que decidir que si se pagaba ese riesgo o no. Si hubiera estallado una hiperinflación, hoy estarían todos criticándolo al presidente Milei por haber llevado a la Argentina a una hiperinflación, ¿no? Ahora, es cierto que después, cuando la economía se empezó a estabilizar, más o menos en los meses de marzo y abril, los argentinos empezamos a recuperar la demanda de pesos. Uno de los mecanismos defensivos que tenemos los argentinos cuando vemos que nos están cobrando mucho impuesto inflacionario es bajar la base imponible, o sea, bajar la cantidad de pesos para que te puedan sacar lo menos posible para financiar al gobierno, y eso lo veníamos haciendo fuertemente. Y la realidad es que en algún momento nos dimos cuenta que si, bueno, la inflación estaba bajando, ¿para qué te íbamos a tener menos peso de los que nos sentíamos en términos de poder adquisitivo, de los que nos sentíamos más cómodos? Y empezamos a lentamente, lentamente, a demandar un poco más de pesos. Y el Banco Central ahí tendió a emitir. Pero si vos te fijás, lo que sucedió en esa época, por ejemplo, la brecha era muy chiquitita, ¿sí? En marzo y abril, el dólar no subía y veías crecer los depósitos en pesos mucho más que la inflación, ¿no? O sea, la gente empezó a recuperar la confianza en que esto estaba funcionando, ¿no? Y la mala noticia es que, bueno, allá por mayo, con toda la discusión, muy pobre, eso va para otra charla, para después hablarlo si querés, muy pobre, que hubo en el Congreso los proyectos de ley que se mandaron, la realidad es que la gente empezó a sacar sus ahorros del país porque dijeron, estos muchachos no tienen mucha voluntad de cambio de rumbo. Y por otro lado, bajaron la tasa de interés en el Banco Central. Imagínate, con más riesgo
que a vos te paguen menos y no era muy atractivo, y eso incentivó una salida de ahorros de argentinos y extranjeros que presionó sobre el tipo de cambio, pero que también hizo que los bancos sacaran sus, empezaran a desarmar sus tenencias de pases pasivos, que era esta deuda remunerada tan gigantesca que tenía el Banco Central cuando asumió esta gestión. Y eso implicó que el Banco Central tuviera que emitir, y ahí sí emitieron mucho y más de lo que la gente quería, para pagar esa deuda que tenían y que los bancos ya no le querían renovar. Y eso genera una depresión del peso, que es lo que lleva a que hoy la brecha cambiaria, o sea, lo que vale un dólar paralelo, sea mucho mayor a lo que vale un dólar oficial, cosa que en marzo y abril no estaba sucediendo, y es porque hubo una verdadera depreciación del peso, que yo creo que el Banco Central debería eliminar esa depreciación del peso por dos motivos, o tres, o hasta cuatro podríamos citar. Uno, porque con esa brecha cambiaria, los que miran si nosotros tenemos capacidad de pago, se encuentran de deuda en dólares, se encuentran con que los exportadores, como piensan que va a haber un salto cambiario, ¿no? La brecha es muy alta, dejan de venderle al Banco Central, y los importadores, que piensan también que va a haber un salto cambiario, lo que hacen es empiezan a comprarles dólares. Entonces el Banco Central empieza a tener dificultades que no vimos al principio de esta gestión para comprar dólares. Fíjate, hasta marzo, abril compraban carradas de dólares, ¿no? Y ahora, y el segundo motivo, porque como dije hace un rato, vos depreciás la moneda, lo que está bien que no la depreciaron como se depreció en la anterior gestión, muchísimo menos, ¿no? Pero empezás a generar inflación futura, cosa que hasta mayo, junio no venía haciendo este gobierno, no estaba sumando inflación. Por eso que la desaceleración que observamos fue tremendamente rápida, más rápida de lo que cualquier analista del mundo, ¿sí? Incluido yo, pensaba Totalmente. que iba a ser. Y el tercer motivo de esto es que claramente el riesgo país aumenta, ¿no? Porque justamente se piensa que como el Banco Central no compra los suficientes dólares como para poder pagar esa deuda a futuro, como el gobierno prometió salirse de el cepo a una unificación cambiaria con un pequeño salto del tipo de cambio, eso no va a pasar si la brecha es grande. No vamos a salir nunca más del cepo y todo el mundo está preocupado con este tema, la percepción de riesgo aumenta. Entonces, por eso, la verdad es que el gobierno debería usar los instrumentos que tiene, el Banco Central, también, para sacar los pesos que están excedentes y volver a recuperar el valor de la moneda, llevando la brecha cambiaria algo parecido a lo que era en marzo y abril, ¿no? Para sacar todos estos temores que hoy hay en el mercado, ¿no? Sí, estaba escuchándote y recordando, ¿no? Que en un mes determinado la moneda argentina había sido la moneda que más había apreciado en el mundo. Esto fue así, ¿no? En un momento determinado. Esto fue así, por eso hasta abril fue así, después dejó de serlo. La verdad es que yo creo que ahí hubo un error, a mi juicio, ¿no? Que política monetaria, en la última baja de tasa de interés que se hizo, fue muy inoportuna. La verdad es que no se debió haber hecho. Y después, la verdad que yo la hubiera revertido, dadas las consecuencias que estaba teniendo. Pero bueno, se optó por no hacerlo. Ahora lo que hay que hacer es, bueno, tratar de resolver este problema con los instrumentos que se tienen a mano. Y también ahí quería hacer una acotación. Más allá de que hay factores que están, como el cepo, que son responsabilidad de este gobierno, que han hecho que esta recesión fuera más profunda que lo que debió haber sido, y eso es verdad, ¿sí? Que se demore más la recuperación económica, porque eso son los costos de tener cepo, justamente por eso hay que salirse, ¿no? Perdóname, escuchándote y recordando otras conversaciones entre nosotros, o sea, vos continuás hasta hoy, estamos en septiembre ya, inclusive 5 de septiembre, que para vos, para tu criterio, el gobierno se tendría que haber animado a quitar el cepo ya antes. ¿Esto es así? Exactamente, yo creo que obviamente hay momentos y oportunidades para salir. Sin lugar a dudas, con la Asunción era un momento para salir.
Pero este gobierno, la forma en la que actúa es no da paso si no considera que lo va a dar en firme. ¿Por qué? Porque, y esta parte del análisis que hace yo la comparto, ellos consideran que hay un montón de políticos y un montón de corporaciones que no tienen mucha voluntad de cambio de rumbo porque la están pasando muy bien, mientras nosotros nos empobrecemos y vamos de crisis en crisis. Entonces, el día que ellos trastabillen, no van a ir a sujetarlo, sino le van Claro. a dar un buen empujón para que se termine de caer. Así que, por eso esta tónica de dejamos de emitir, dejamos de tener exceso de gastos, todo drástico y sobreseguro. Y acá, en la salida del cepo, ellos la quieren hacer, cosa que a mí me parece que es innecesario, porque tiene costos sociales y económicos altos, con un banco central que tenga un mínimo de solvencia. De hecho, el gobierno de Cambiemos se salió exitosamente del cepo y el Banco Central era insolvente. Es cierto que no era tan insolvente como era cuando asumí este gobierno, pero ya hace rato que es Claro. por lo menos lo igual de solvente que cuando se salió en el gobierno de Cambiemos. Y ahí el punto es este, ¿no? Que les estaba comentando que hay que salir a una unificación cambiaria para que la recuperación económica sea más fuerte. Mucha gente ha caído en la pobreza, ha quedado desempleada, y a esa gente hay que sacarlo lo más rápidamente posible. Es cierto que algo de eso ya empezó porque la pobreza tocó piso, y eso ya lo firman los datos de la UCA. La verdad es que no están los datos oficiales. Tocó piso fondo en el primer trimestre y después empezó a salir más, a estar cada vez la gente, a ver menos gente pobre. Pero bueno, en el caso del desempleo está costando un poco más, y ahí es donde es clave, ¿no? Salir cuanto antes para que no funcione como un lastre de la recuperación. Pero también hay otra cosa que es clave y que ya no depende del gobierno, que es, en realidad, acá lo que sucedió, y por eso entramos en esta recesión, y si no entendemos cuál es el diagnóstico, nunca lo vamos a poder, no la vamos a poder superar con éxito y con fuerza, generar una reactivación con fuerza, es que durante toda la última parte de la última gestión estuvimos hablando que íbamos a una crisis. Total. Encima, probablemente una crisis hiperinflacionaria, la peor de las crisis. Con lo cual, imagínate, los argentinos que ya tenemos mucha cancha, lamentablemente, sobrevivir crisis, lo que empezamos a hacer es lo que siempre hicimos, empezar a comprar cada vez más dólares, ahorrando, ¿sí? En dólares, obviamente, no en pesos, porque desaparecen. En dólares para que si viene la crisis, amortiguás el costo en bienestar económico que eso tiene sobre tu familia, ¿no? Porque tenés esas reservas. Ahora, si todos estamos haciendo lo mismo, dejando de consumir y de Claro. emitir, las empresas obviamente están haciendo lo mismo, ¿a quién le vas a vender y para quién vas a trabajar? Claro. Obvio que el nivel de actividad se cae como un piano, ¿no? Y es lo que nos pasó. Y la gente la tiene mucho más clara, evidentemente, que la mayoría de los políticos, porque la gente mayoritariamente votó un cambio de rumbo. Dijo, bueno, si vamos para allá a una crisis, si vamos a seguir siendo un país que se empobre, si va de crisis en crisis, che, muchacho, por lo visto, este rumbo no es, cambiemos de rumbo. Ahora, los rumbos económicos y políticos en cualquier país del mundo, en una democracia republicana, porque las dictaduras, obvio, lo decide todo el presidente, ¿no? Gracias a Dios, no estamos en Venezuela, ¿no? Estamos en la Argentina, donde hay una democracia republicana. Las leyes, que son las que pueden cambiar este rumbo, que ya se fijó por leyes, hay que cambiarlas en el Congreso. El Poder Ejecutivo tiene capacidad de cambiar leyes, pero muy poquitas y en determinadas circunstancias, cuando se llaman decretos de necesidad y urgencia, pero la enorme mayoría de las leyes hay que cambiarlas en el Congreso. Y lo que hemos visto hasta ahora, y eso la verdad es que es muy malo en términos de gestar recuperación económica, es que la mayoría de nuestros legisladores ha mostrado bastante poca voluntad de cambio de rumbo. Ahora, si no vamos a cambiar de rumbo, ¿por qué yo voy a cambiar de actitud y dejar de ser austero? ¿No? Voy a seguir Totalmente. haciendo lo mismo que antes, siendo muy austero con mis gastos, con mi inversión, cosa de nunca de seguir juntando platita y teniendo platita por las dudas de estalle en crisis. Las empresas lo mismo, ¿por qué van a venir a invertir a la Argentina? ¿No? ¿Por qué a un argentino va a invertir en la Argentina? Olvídate, voy a ahorrar.
y voy a ahorrar en divisas si es afuera, si es necesario, voy a invertir afuera. Entonces, lo primero que tiene que cambiar nuestra la actitud para que esta recuperación sea fuerte y sostenible es la dirigencia política. Totalmente. ¿No? Nos dan una señal de que sí, vamos a cambiar de rumbo, y yo digo, bueno, ¿para qué sigo ahorrando? Si la verdad que a mí me gustaría cambiar el auto, que no lo cambies un montón, o pintar la casa, que no la pinto porque tengo miedo, y el empresario va a decir, y la verdad que si esto va a ser un país normal, la verdad vale la pena invertir en la Argentina, empiezo a invertir. Eso es lo que genera un aumento de la demanda interna, y ese es el verdadero motor de cualquier recuperación económica en cualquier país del mundo. Totalmente. Te quería preguntar, a ver, el escenario al que vamos, Aldo, ¿sería el de escasez de pesos y el de abundancia de dólares o no? A ver, acá el punto es el siguiente. Por el momento no va durante un tiempo a ser cierto que se va a dejar de emitir absolutamente. La voluntad del gobierno es llegar a un punto en el cual sea innecesario emitir más pesos porque se han logrado superar todos los problemas que tiene el Banco Central. Hay la única forma de recuperar la solvencia del Banco Central, solamente pensando en el Banco Central, por supuesto, ¿no? Totalmente. Es viendo pesos en lo posible que la gente del otro lado demande, y entonces eso hace que no pierda valor y no se genere inflación. Y entonces con eso uno puede recuperar la solvencia del Banco Central. Igual el Tesoro está haciendo también una colaboración, como durante tantos años se endeudó y le sacó fondos y lo descapitalizó al Banco Central, ahora está tratando de capitalizarlo. Entonces el Banco Central le prestó plata, ¿sí? Claro. Al Tesoro, para que malgaste, lamentablemente, en su momento. Hoy el Tesoro lo que dice es, bueno, yo lo que voy a hacer es tomar deuda en el mercado y le voy a cancelar esa deuda que tiene el Banco Central, del Tesoro, ¿no? Y de esa forma el Banco Central va a poder ir recuperando solvencia. Ese es un proceso que se está llevando a cabo y muy exitoso, pero que va a llevar tiempo, ¿no? Va a llevar tiempo cancelar toda esa deuda que hay ahí del Tesoro y que está complicando el balance del Banco Central. Así que durante un tiempo se va a seguir emitiendo en esta tónica, tratar de no emitir más de lo que la gente demande, como hace cualquier país del mundo, por otro lado. Cualquier país normal, ¿no? Cualquier país del mundo normal, digamos, ¿no? No nosotros, por supuesto, que nunca fuimos normales, pero en los países, y no estoy hablando de los países del norte, ¿no? Cualquier país de estos vecinos que tenemos. De por acá nomás. Sí, de Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, incluso el Banco Central de Bolivia funciona así, lo cual, dado, digamos, los problemas que vive teniendo Bolivia, pero el Banco Central es muy estricto, funciona así como funciona en los países normales, quizás en todos los demás no sea muy normal, pero el Banco Central es normal y tienen baja inflación, y siempre han tenido baja inflación, ¿no? Es una cosa notable y para rescatar, ¿no? Lo que es el Banco Central de Bolivia. Pero bueno, a eso es lo que tenemos que tender los argentinos. Sí está planteado que en algún momento, cuando esto se logre, lo que sí va a suceder es que el Banco Central va a dejar de emitir pesos, en principio. Y a partir de allí pueden suceder dos cosas. No sabemos muy bien cuál de estas dos va a primar, de estas dos opciones que tiene el gobierno va a primar. Una dice, bueno, dado que tenemos un Banco Central que es sólido, dejamos de emitir, fijamos un tipo de cambio al cual la gente, si quiere, viene, que va a ser de mercado, el que esté vigente el día anterior, ponele, a tomar esta medida. Vamos a fijar el tipo de cambio ahí, los que quieran venir a buscar dólares con sus pesos que se los lleven, usar pesos que usen, los que quieran usar cualquier moneda que usen, los que quieran usar el dólar para operar, que lo usen, ¿no? De hecho ya se está avanzando, fíjate, en esta materia, pero en ese momento es como que ya va a ser ya van a estar tomadas todas las medidas necesarias para que esto sea operativo,
Y bueno, como no vamos a emitir más pesos y la gente quiere tener más moneda para operar, porque la economía crece, porque tienen más confianza, van a tener que usar dólares, porque pesos no vamos a emitir más, ¿no es Claro, cierto? totalmente. Entonces convivirán el peso, el dólar, las bitcoins, convivirá todo, cada uno podrá operar mientras tenga una contraparte del otro lado con la moneda que se le dé la gana, no solamente con el dólar. Obviamente la mayoría va a operar por tradición y costumbre con dólares y pesos, Claro, ¿no? total. La otra opción, y esto que podría decir, bueno, se está yendo a una dolarización, no es verdad, pero lo que nunca se planteó en la gestión y en los planes que estuvieron en marcha con Javier Milei fue obligar a la gente a dolarizarse, ¿no? Quiero Claro. aclarar. Esto en otros países lo hicieron, ¿eh? Les dieron 6 meses a la gente para llevar la moneda local, cambiarla por ahí 2 años también en otros países, para cambiar su moneda local por dólares. Acá no, la gente que use lo que quiera. Probablemente sí puede llegar a pasar que en algún momento se diga, bueno, che, hoy la verdad que la gente está usando casi todo a dólares, Claro. dejémonos de bromar. Saquemos los pesos que sobran, son poquitos, pesos que haya, que son poquitos, y bueno, se vaya así una dolarización definitiva. Pero esa nunca, nunca fue la voluntad, obligar a la gente a usar el dólar, Claro, y de que deje totalmente. de usar el peso. Y la otra es, que a mí no me gusta esta opción, es que se deje de emitir y se deje un mercado flotante, ¿no? O sea, que coticen libremente los pesos y los dólares en el mercado. ¿Por qué? Porque dificultaría muchísimo la transacción en los mercados, porque vos tendrías que, para saber si pagás con pesos o dólares, tener que andar mirando cuánto cotiza el dólar en ese momento. Otra cosa, el pasaje de una economía que opera permanentemente en pesos o mayormente en pesos a operar con dólares es complicado, porque si yo, por ejemplo, tengo un contrato pactado en pesos, casi que estoy obligado por ese contrato a usar pesos, ¿no? Claro. Entonces el tipo que tiene dólares, que va a tener que vender sus dólares, que es un poco lo que dicen algunos, ¿no? Y para hacerse de los pesos, conclusión, pasa esto que vos dijiste hace un rato, ¿no? Van a escasear los pesos, van a faltar, van a sobrar los dólares, pero eso implica que los pesos tienen que subir su valor con respecto a los dólares, y eso también genera un montón de inconvenientes, porque entonces los contratos que estén en pesos al que contrató, ¿no?, le van a salir cada vez más caro, te imaginás, ¿no?, en Claro. términos de dólares. No, no, sería Te van a tener un... que vender cada vez más Claro. dólares. O O sea sea... que la verdad es que genera un montón de complicaciones. Yo creo que a la larga lo que va a terminar pasando es que vamos a ir a este esquema de libertad de uso de moneda, pero con un tipo de cambio fijo, cosa de no tener estos inconvenientes en la operatoria de la gente, ¿no? Y que la Totalmente. economía funcione con más facilidad. Totalmente. Justamente relacionados con la movilidad jubilatoria. ¿Dónde lo pones, más allá de, sin obviamente meterte en el terreno, en el fango de la política, pero hablas de economía, es imposible siempre ir por la tangente? Digo, ¿a dónde lo ubicás? ¿A dónde lo ubicaría este nuevo pedido, lo que hizo el Congreso con respecto a esto? ¿Lo ubicás dentro de la irresponsabilidad por aquello de, dicen lo que el aumento, pero ni siquiera hablan de cómo financiarlo? No, claramente, acá eso se tiene que terminar. En los países normales, y por eso no andan de crisis en crisis y empobreciéndose, los legisladores deciden un aumento del gasto y dicen cómo se va a financiar, dicen a quién le van a cortar el gasto público, porque va a haber que asignarlo a otra cosa, o a quién le vamos a cobrar impuestos. En una palabra, se hacen cargo del beneficio político de justamente dar un aumento de gasto, sea cual sea, y del costo político de tener que financiarlo. En la Argentina la irresponsabilidad y la demagogia fue lo que primó, y entonces aprobaban cualquier gasto, cualquier disparate, más allá de la razonabilidad de este aumento a los jubilados, pero tiene que estar en el marco de la responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, aumentamos, 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 después total le pasamos el costo político de decidir al Poder Ejecutivo con cómo lo financia, ¿no? Cosa que tampoco así
ejecutivo, ¿qué hacía? Se daba vuelta y le pedía la plata al Banco Central, el Claro. Banco Central le daba la maquinita, nos empobrecía a todos, en definitiva, incluido a los jubilados, con impuesto inflacionario, sobre todo a los más pobres, un absurdo total. O salía a pedir plata, entonces nos endeudaba tanto que íbamos a una cesación de pago, tuvimos 9 crisis por cesaciones de pago, un disparate absoluto. Eso no puede pasar más, que sean un poquito más responsables. También está ahora en el mismo caso la ley de financiamiento universitario. Fíjense si en algún momento nuestros legisladores están mirando de proponer cómo se financia. Claro, ¿cómo se Eso financia? Que traigan la tiene que solución, sería terminar. bárbaro. Aumento para todos, sería bárbaro. El tema es Pero cómo. claro, que nos regalen plata a todos, y total Estaría es tan bárbaro. fácil y todos vamos a ir a votarlos. Pero eso Eh, es un para absurdo. esto, para esto, días previos y un mes y pico atrás, los senadores primero a 7 palos, perdón que lo diga de ese modo, y después a 9, ¿no? En los intentos, los tubos de ensayo, más allá de que después vaya No, para atrás. y no solamente eso, son los mismos legisladores absurdos, irresponsables y demagogos que dejaron, que prohibieron privatizar un montón de empresas que pierden un montón de plata. Claro, Entonces, por lo hubieran totalmente. dejado privatizar y esa plata asignársela a los jubilados, al financiamiento de las universidades. Pero no, resulta que ellos deciden, porque son demagogos, irresponsables y no quieren pelearse con los gremios de esas empresas, que no se privaticen, que sigamos pagando con nuestros impuestos, las pérdidas de esas empresas, Totalmente. y igual, total, después pagaremos más impuestos para que ellos sigan mal, Paga siguen Dios, gastando como se dice, dinero paga haciendo Dios. esto. Claro. Paga Dios. Entonces, Totalmente. pero es que no paga Dios, pagamos nosotros, Sí, de alguna forma totalmente. la vamos a pagar, ¿no? Lo vamos a pagar a costa de nuestro bienestar económico. Eso es lo Totalmente. que tenemos que entender los argentinos. La Argentina es el único país del mundo que quebró 2 veces su sistema previsional de reparto. Qué Y no bárbaro. lo entendemos. No, hemos quebrado uno que le puso la banderita, pero no lo que solo lo terminó de quebrar él, ya lo recibió quebrado. El presidente Raúl Alfonsín en 1988 declaró la emergencia previsional, declaró quebrado el sistema de reparto. Totalmente. Nuestros jubilados en ese momento pasaron a ganar miserias, ¿sí? Total, Miserias, total. mucho más que menos que ahora. Estos muchachos ya quebraron este sistema previsional con su irresponsabilidad y con los mismos desmanejos y siguen sumando irresponsabilidades, cosa de que cuando en algún momento tengamos que ya ponerle la banderita de quiebra absoluta y nosotros, los actuales aportantes, vamos a ser los que cobremos miserias si Claro, siguen así. así de claro. Aldo, ha sido un verdadero placer que hayas estado otra vez un programa entero con nosotros para poder hablar de economía y de mucho más. Seguramente habrá nuevos capítulos, gracias a Dios, así que gracias y felicitaciones a todos los que conforman el equipo de economistas y demás de la Fundación Libertad y Progreso. Gracias por haber estado en Enfoque Social. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Para mí es un gusto. Que Muchísimas tengan buen gracias. día.